XVIII es el siglo conocido como el siglo de las luces. Este fue un movimiento que tuvo mucha influencia en todos los aspectos de la vida cotidiana de todas las sociedades europeas de este siglo, tanto desde el punto de vista social, como económico, como político. Y se caracteriza por el uso de la razón para combatir la ignorancia, la tiranía, todos estos aspectos. Y tuvo un componente muy cosmopolita y muy, muy humanista. Los principales protagonistas de nuestro disco sin duda son los hermanos Bla. Los cuales podríamos decir que son el ejemplo perfecto que tenemos en España de lo que serían unos virtuosos viajeros. Todos los países importantes de Europa en aquel momento, como Portugal, Inglaterra, Francia, Italia, estuvieron en Lisboa, en Londres, en París, en Génova, y en todos ellos además recibieron muy buenas críticas. Programm die Sonate in G-Dur für Geige und Continuo von Jiménez. Und ich finde es interessant, dass diese Person, die ein großer Virtuose gewesen sein muss, nicht bekannter ist unter Geigern von heute, weil er sich eigentlich ziemlich gut mit Leuten wie Pisendel und Leclerc vergleichen lässt. Und sogar stilistisch ist das Stück eigentlich ziemlich ähnlich. The second half of the 18th century is a very interesting period for the guitar. It was still being used all throughout Europe as an instrument for accompanying songs and doing the role of basso continuo. Based on the rules established at the beginning of the 18th century by guitarists such as Gaspar Sanz or Santiago de Murcia, where they combined the counterpoint style with the strumming technique, thus introducing the popular element into this music. Tot i que sabem bé la importància que la figura de Joan Cabanilles tingué en la península ibèrica, en els músics de la transició dels segles XVII al XVIII, encara hi ha algunes dades de la seva vida que són certament confuses, com per exemple es diu que era freqüentment convidat per a tocar l'orgue en festivitats religioses a França. Sí sabem que la seva obra tingué una ampla difusió, un fet que és bastant segur tenint en compte el caràcter cosmopolita que la ciutat de València tenia amb el seu port. Tan important fou la figura de Cabanilles que el seu deixeble Josep Elias digué: abans s'ensorrarà el món que no sorgirà un segon Cabanilles. Sonata en re mayor de Felipe Lluch, cuyo manuscrito se encuentra en la British Library de Londres. Se podría tratar de Filippo Ruge, un flautista de Roma. Realmente no sabemos nada de Felipe Lluch, no tenemos datos suyos de dónde nació, dónde murió, qué instrumento tocaba.
violonchelo que hemos elegido para grabar en este disco es una sinfonía para violonchelo solo de Giacomo Facco, que se incluye dentro de una colección de más de 20 sinfonías que compuso estando en Madrid, trabajando en la corte de los Borbones entre 1720 y 1753, ya que murió también en Madrid. Y es una música realmente interesante para este instrumento, ya que no hay mucha música compuesta en España alrededor de esa época para el instrumento, para el violonchelo como instrumento solista. Estas sonatas, este conjunto de sonatas que ha recuperado el violonchelista madrileño Guillermo Turina, y que muy amablemente, muy generosamente nos ha cedido, pues representan un patrimonio importante de nuestra música y que merece la pena que sean conocidas.